Si te gusta el terror, te recomiendo mi canal, Dark Shark, Creepypastas, historias aterradoras de Reddit y mucho más. Los estaré esperando, amantes del terror. Se hizo realidad el Super Saiyajin Namekiano, Namejin. ¿Qué rayos es la nueva transformación de Piccolo en Dragon Ball Super Super Hero? Pónganse cómodos y disfruten el video. Al parecer, al fin sucedió, mis amigos. Una de las teorías más bizarras y descabelladas se hizo realidad. Bueno, no realmente, pero sí de algún modo. Verán, luego de la primera aparición de Sarama, aparte de mencionarse que posiblemente hay un Namekusei, el creador de esas esferas, debido a este factor, no tardó mucho para que surgiera la idea de un ser nacido entre un Saiyajin y un Namekusei, y que este obtuviera cualidades guerreras aún si nacía bajo la familia del dragón. Algo bastante ilógico, pues los Namekusei procrean de una manera más eficiente y además son sistemas de reproducción diferentes. Explicamos ello porque nuevamente las teorías locas sobre que Piccolo es este Namekusei han empezado y llegado a las puertas de lo ilógico. Ya que es más que imposible que algún día se forje un Namekusei en el canon de Dragon Ball Z, a menos que este nazca de una fusión que involucre a un Saiyajin y un Namekusei. Ya sea por danza o arcillos, eso es posible e imposible al mismo tiempo, pero no nos desviemos y prosigamos con el niñero más poderoso de todos. En algo sí tienen razón casi todas las teorías que se refieren a Piccolo y su nueva transformación, y ese detalle es: Piccolo es un Namekusei prodigio como nunca antes ha existido, ni existirá tampoco. Esto mismo lo confirma el gran patriarca, aclarando ese mismo detalle, que si no se hubiera separado el Namekusei sin nombre, habría derrotado sin problemas a Vegeta y Nappa, y claro, superado la primera forma de Freezer. Lo sé, suena algo descabellado, pero en realidad, ese sería el poder de Piccolo, si nunca se hubiera separado, claro. Y también, se da a entender que su longevidad habría sido mucho más alta, es decir, tardaría demasiado en envejecer. Detalles que casi todos conocíamos, pero ¿por qué lo mencionamos? Verán, lo mencionamos porque muchos creen que el Namekusei sin nombre, antes de separarse, pertenecía a la raza guerrera. Lo cual sí era así, sin embargo, hay un detalle aquí que muchos han ignorado, pues además de ello, él también pertenecía al clan del dragón, porque gracias a ello fue capaz de crear las esferas del dragón. Acto que llamó la atención del Kami-sama de ese entonces, y lo detuvo y se lo llevó al templo sagrado. Contrario a lo que se cree de errores por falta de planificación, no puede ser la causa, pues, como sabemos, aún después de separarse, ambos conservaban una apariencia similar. Siendo la única diferencia el modo en cómo envejecieron, Kami-sama envejeció como el clan del dragón y Piccolo Daimaku como el clan guerrero. Pero al momento de separarse, casi tenían la misma fuerza. Repito, casi. Con ello, podríamos tomar esto como un detalle de continuidad, pues en ese entonces no estaba planeado lo que vimos en Dragon Ball Z. De no ser porque en el futuro porvenir de Dragon Ball se le dio poco, pero a la vez mucha importancia a este detalle. Uno fue en Super Sonic Warriors, una historia creada por Akira Toriyama, y el otro en Dragon Ball Heroes, donde salió material promocional con Kami-sama de joven en pequeños eventos. Incluso obtuvo su propia carta del juego, de hecho hay historias que protagoniza en estos eventos, y claro, Heroes no es canon y se toma varias libertades. No obstante, esto está más que remarcado ya que posiblemente Piccolo era aquel mesías que narraban las leyendas de Namekusei, un guerrero prodigio cuyo poder y potencial son mucho mayores al promedio. Debido a todo esto, se abren las puertas para que Piccolo obtenga una nueva transformación que le lleve años de entrenamiento poder lograr, pero aquí hay un detalle. En Dragon Ball ya nos lo hubieran mencionado, aunque sea de forma indirecta para encajar ese punto, ya que si bien se lo pueden sacar de la manga en cualquier momento explicando la nueva transformación, esto es lo que nos lleva al siguiente punto. La nueva transformación posiblemente tenga que ver algo con la divinidad. Oh sí, la divinidad.
Y no nos referimos a que Piccolo entrene con Whis y alcance el nuevo ki divino, nada de eso, pues Piccolo es una deidad por muy difícil que suene de creer. Y esto, desde que se fusionó con Kamisama. Muchos difieren en este punto, pero la respuesta es fácil de explicar. Verán, para que alguien pueda ser Kamisama, se necesita de un proceso especial que aún no se ha revelado en Dragon Ball. Dado que no solo basta con ser fuerte y de buen corazón para ser Kamisama, pues el indicado debe de pasar por varias pruebas. Y luego, una especie de ritual que le permita alcanzar la divinidad, ritual que solo conoce el respectivo Kamisama y Mr. Popo. ¿Y por qué Mr. Popo? Esto es porque Mr. Popo no es un terrícola ni extraterrestre. Mr. Popo es un ser que no pertenece al mundo mortal, siendo enviado a la Tierra para encontrar, preparar, forjar y asegurarse que los nuevos Kamisamas tomen las decisiones correctas. Y claro, no se despeguen de su postura o, en otras palabras, evitar que se corrompan. Siendo la razón primordial por la cual Mr. Popo no interfirió en ninguna de las batallas en contra de Piccolo Daimaku, a pesar de que lo podía derrotar, pues aparte de no exponerse, él no es de este mundo y debe tener prohibido intervenir. Ya saben, el mismo concepto que explica Goku cuando pudo derrotar a Majin Buu. La pregunta que muchos se harán es, ¿por qué no fue Gohan del futuro para hacerlo Kamisama? Una pregunta fácil de responder. Tal vez Mr. Popo sabía que Gohan no aceptaría y solo correría el riesgo de llevar la batalla al templo, o no se quería exponer por el riesgo de encontrarse con los androides, o sí fue a buscarlo y los androides lo eliminaron. Hay muchas posibles respuestas, pero volviendo con Piccolo, mediante el ki divino de Kamisama es posible que logre dominarlo o emplearlo de una manera similar a como lo hicieron Goku y Vegeta mezclando el Saiyajin Dios con el Super Saiyajin ordinario, forjando el Super Saiyajin Blue. Asimismo, Piccolo de algún modo podría explicar ello, permitiéndole alcanzar su nueva transformación, cuyo poder tendría que ser extremadamente grande, no a la altura de Goku y Vegeta, pero sí obteniendo un gran aumento de poder que le hacía mucha falta al Namekusei sin nombre. Sin embargo, dicha transformación no sería una transformación, debido a que es gracias a la transformación de Goku que se obtuvo el Blue, y, como sabemos, Piccolo no tiene transformaciones, y la nueva forma no se podría tomar como un equivalente del Super Saiyajin Dios, porque Piccolo desde hace mucho ya tiene el ki divino. Entonces, ¿qué pasó? Sencillo, al encontrar una manera de maniobrar más fluidamente esta clase de ki en todos sus modos, quizás Piccolo invente una técnica que le permita aumentar su poder modificando parte de su estructura de ki. Suena loco, pero es posible, por lo cual, la nueva transformación sería en realidad una técnica similar al Kaioken, que potencie de sobremanera a Piccolo sin poderla usar por extensos periodos de tiempo. Sin dudas, sería una gran idea, y sería algo fresco luego de ver tantas y tantas transformaciones. También pueden hacer que la nueva transformación sea influenciada por los combates con Goku o Vegeta, algo así como Trunks obtuvo su gran Power Up. De manera personal, estaría más feliz de ver una técnica similar al Kaioken, la cual era mi técnica favorita después del Masen Ko. Sin dudas, suenan ideas bastante interesantes, pero agárrense, porque tal vez la nueva transformación no sea lo que esperamos. Y esto por un vital factor que ya vimos hace mucho tiempo y la gente lo ha olvidado, ya que la misma fórmula puede repetirse una vez más, y esta vez sí dejaría huella por la expectativa que ha acabado de crear, porque, comparado con la otra vez, en esta ocasión sí sería una completa decepción y haría que la atención de Dragon Ball se empiece a desviar radicalmente. ¿Pero de qué estamos hablando? Verán, ¿se acuerdan cuando salió el primer tráiler y póster oficial de la Batalla de los Dioses? En efecto, donde vimos a Gohan en estado místico alcanzando el Super Saiyajin, ilusionándonos a varios que pensamos que Gohan superó los límites del estado místico, pero que en realidad solo fue para aumentar el fanservice y la expectativa sobre la película. Bueno, con Super Hero y la nueva transformación de Piccolo, puede pasar lo mismo. Detalles exclusivos para material promocional que para nada veremos en la nueva película. ¡Auch!
Si se trata de algo así, sería un completo error, ilusionando a los fans con algo tan sorprendente que al final no sería verdad. Esto desilusionaría mucho a los fans del dúo padre-hijo, que diga maestro y discípulo. Pero bueno, aguardemos que no sea eso, ni que haya cambiado de color por el sol, y sí sea una nueva transformación, porque ya era hora de que a Piccolo le tocara algo de tales magnitudes. Y así terminamos el video de hoy, amigos, esperamos haya sido de su agrado. Nos vemos en el siguiente Anime Zap. Hasta la próxima.